buenas tardes, son Marquitos, presenta en vivo aquí en este lugar maravilloso. Mira, allá para afuera, mi gente, que está en la talita. Ella participó de Mira Quién Baila como cantante. Sí. Muchos no recordarán a ella, pero. No recordarán. Pero, cuando se va a poner estos días los videos, se van a recordar. Ok. ¿Y tú cómo has estado? Bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Trabajando mucho en Brasil. Ya no trabajo más acá. Y ahora está haciendo obras de teatro, ¿verdad? Sí, obras de teatro musical. O sea, que son los shows de Broadway que viajan por todo el mundo. Y en Brasil tenemos sitios espectaculares y producciones increíbles. Y yo, afortunadamente, puedo trabajar. ¿Te puedes traer la obra a Estados Unidos? Bueno, la obra ya está. En Broadway, y todos los shows que hago en Brasil ya existen en Broadway y ahora lo hacemos en yo cuando regreso para cantar aquí, no sé, cuando acabe mi contrato allá, yo tengo un contrato firmado hasta diciembre de 2016, o sea, todo el año que viene, gracias a Dios. Y imagínate, y después va también a participar de un evento. Yo quiero regresar a hacer los programas de tele, ¿no? Como los que yo hacía acá. Como Mira Quién Baila y bueno, como MTV Swap Up Group que yo hice. Y también. Y tú, cuéntame tú de tu vida, ¿qué andas haciendo? O sea, ¿tienes tu propio show? Claro. ¿Te casaste? No, todavía. Todavía no encuentro la víctima. ¿Todos los shows como hacías antes? Busco lados dinámicos para la comedia. Oh, bueno. ¿Y los programas de radio? El de radio lo dejé para enfocarme más a mi canal de YouTube. Ok. Y además también, ¿qué programa, con quién te gustaría grabar? Creo que Roberto Carlos es el cantante que a todo el mundo le encantaría grabar algo. Pero la realidad es que hay tanta gente buena, tanta gente que inspira a uno, que a cada día descubro de muchos, Pitbull, ¿verdad? Me encanta Pitbull, sí. I love him. Armando, Jala. También, ¿tú lo conoces? No. ¿Nunca lo has visto? No. En todo, con todo lo que vas a todos los lados, y todos los shows y todo y nada. No he tenido gusto. Ay, yo tampoco. Pero también, lo vamos a buscar tú y yo juntos. A ver, ¿qué más te gustaría? No, Capón ya, Pitbull, la gente que hablamos ya. ¿Y tú, quién es un artista que te encantaría conocer? Por ejemplo, a Mariana Cevani. ¿Mariana Cevani? Sí. No sé qué es. Es una actriz de novela. Ah, ok. Es que tú sabes que yo de novelas lo que entiendo son las novelas de Brasil. Sí. Las que y veo. Y aquí hay otra. Peligrosa. ¿Quién? Paulina Goto. También. Paulina Goto, no la conozco todavía. Tengo que empezar a ver qué. Ella empezó un grupo que se llama M15. ¿M15? Sí. Y ahora es actriz. De novela. Muy bien. La última novela que hizo fue Mi Corazón Estudio. ¿Tú crees que yo llevo, que debería empezar a enfocarme en eso? Mezclarte de novela. Mitad. Mitad. Y componerte también. Yo compongo, sí, pero eso ya, soy cantautora hace tiempo. Y también, componer un trompo en una novela. ¿Tú crees? Sí, sería un buen riesgo. ¿Sí? Sí. Bueno. Y además, puedes cantar también tu propio tema en la novela también. Eso es verdad, eso yo siempre he dicho. Que si un día hago una novela yo mismo puedo cantar el tema y ya, todo está hecho. Yo mismo, por producir, actuar, cantar. Escribir la canción. ¿Y quizás escribir también la novela también? Y también, no, eso no, eso es que... ¿Ya tienes demasiado? Mío, demasiado. ¿Y proyectos además? Proyecto es Wicked, el musical, donde tengo el placer de ser una de las brujas malas, de la brujita verde esa. Y ya, que estará en Brasil para partir en marzo del 2016. Y quizás un disco por ahí, no sé, el año que viene. El segundo, ¿verdad? Solo, sí. El cuarto de la carrera, el segundo solo. Y entonces hay que traer un poquito para acá para poder hacer rifa para nuestro público. Dale. Y a ver si hacemos un día una rifa
una segunda parte de la entrevista. Perfecto. Para hacer una, mostrar los CDs. Okay. Y también hacer una rifa al público. Me parece perfecto, digo. Ok, y entonces, y cantamos para cerrar. No, no. Una canción. ¿Cuál canción? De Stand By Me, para cerrar. Ah, que canté Mira Quién Baila de Prince Royce, ¿verdad? Sí. When the night is gone and the land is gone and the moon is the only light you'll see. Bye. Beijo. Hasta la próxima. Deja su like y su comentario. Y nos vemos en la próxima. Más un Marquito presenta Termina Por Hoy.